Bueno, vamos a bajar aquí el volumen a Clementine, maravilloso auténticamente. La música ahí estará un poquito bajita, yo creo un 12. Bueno, vamos a dejarle un 12 y ya está. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? A ver si le he activado el micro OBS. Yo no me acuerdo y no se lo activo. Ok, está todo correcto. Qué maravilla la tecnología OBS Studio, lo mejor que hay. Yo creo que el mejor, yo creo, coincidiréis conmigo que el mejor software, el mejor software libre que hace de todo es el número uno. Si tuviéramos que hacer una lista del 1 al 5, por ejemplo, o del 1 al 10, yo pondría OBS el primero, ¿eh? Tenemos Firefox, tenemos Jin, tenemos OBS, VLC. Yo pondría OBS el primero, VLC, Firefox, etc. Bueno, hoy os vengo a hablar de ARS. Estoy en Arch Linux en mi PC de escritorio. Ya sabéis que tengo Arch Linux en mi PC de escritorio, que me estoy debatiendo entre ARS o Manjaro, Manjaro y ARS primero, segundo, segundo, primero, como principal, secundario, secundario, principal. No soy el único que está haciendo esto. Juan Almiñana, JJ. Juanjo, para los amigos, también se está debatiendo, está ahí en el tema de este. Y bueno, pues hay una corriente, hay una ola que como que Arch Linux está de moda. Algunos hemos empezado a hablar de Arch. Es una distro que yo conozco hace muchísimo tiempo, que yo instalaba a la usanza antigua cuando yo peinaba flequillo. Ya veis que ahora me peino con la raya ancha, pero está de moda. Es raro el día que no veamos en las redes sociales, donde nosotros nos movemos en el ambientillo nuestro, es raro el día que no veamos hablar de Arch Linux, Arch por aquí, por allí, etcétera. Y bueno, y esto es porque algunos estamos hablando de Arch. Yo llevo hablando de Arch muchos días. El amigo Juan JJ, aquí lo tenéis, también está hablando de Arch, también. Carlas de Geek Televisión Linux, Carlas Cambia, Carlas Repara, también está por aquí, en Geek Televisión, Carles. Y algunos más, bueno, no he puesto todos, pero algunos más. Entonces, Arch tiene una fama de ser una distro difícil. No es fácil, no vamos a engañarnos, y que luego para mantenerla es un tanto, digamos, quejosa, que es un tanto, tienes que estar encima de ella, ¿no? Como si fuera un bebecito que hay que cuidarlo, ¿no? Una bebecita, ahí una perrilla que ha nacido, hay que echarle biberón y todas esas cosillas, ¿no? En mi experiencia en esta segunda, tercera, cuarta etapa en Arch Linux, yo que llevo días con ella, lo único que estoy haciendo, uy, coño, perdón, que le he dado el micro. Lo único que estoy haciendo para mantenerla es sudo pacman, eso, ya está, actualizarla, no tengo que hacer nada más. Entonces, a raíz de un comentario de un compañero, vamos a verlo, me ha surgido una reflexión que quiero compartir con todos ustedes, y ya me diréis qué pensáis. Bueno, el amigo Juan Febles, Poscalino, ya sabéis, Poscalino, uno de los, el amigo Juan Febles, que no es novato el Lino, lleva mucho tiempo, usa actualmente, antes usaba Antergos, ahora usa, lo diré, ahora usa KDE Neon. Y bueno, pues esta mañana ha pedido consejo. Dice, viendo a Jojo 308 y otro Linux Aeros, me llama la atención probar Arch Linux. Puro, Arch Linux puro. Hay que fijarse en esa parte. Viendo a Jojo 308 y otro Linux Aeros, me llama la atención de probar Arch Linux puro. Sé que hay Script e ISO que facilitan las tareas. ¿Alguna sugerencia? Entonces, Arch Linux tiene un método de instalación. Bueno, aquí antes de, no, es decir, que tampoco quiero, aquí he recibido mucha ayuda, muchos comentarios, pues el amigo Simón de Quijote Libre, le enlace aquí a una guía, ya en 2020 he visto yo que ya es un poco bueno, pero con toda su buena voluntad, yo le dejé la guía en la que yo me basé, porque yo no conocía Aristal. Xtendo Mundo, OpenCrill también le comentó como yo que use Aristal, que ahora es muy fácil, es un asistente que es siguiente. Y más gente, DistroVisto también ha creado en su canal cómo instalar
Arch Linux con una ISO que hay en SourceForge que se llama Arch Linux GUI o algo parecido, Arch con calamares. Ha instalado calamares, otra gente pues le dice Arco Linux, etcétera. Es decir, que aquí no es mencionar ni señalar a nadie, simplemente agradecer a toda la gente que ha aportado, que ha aportado respuestas y soluciones para la pregunta del amigo Juan Fables Poscalino, que ya como todos sabemos es un linuxero de lo más reputado en el mundo del podcasting, una media de 15, 20, 30 mil descargas por episodio, es, lo mismo es insuperable. Podcast Linux, pero entonces yo he visto que sí, que automáticamente nos derivamos la conciencia o quizás la inercia nuestra de ayudar al que viene nuevo. Evidentemente alguien que venga nuevo, que no conozca Linux, no vamos a decirle, ni aunque sea la ISO con calamares esa, ¿no? No vamos a decirle a Linux, ¿no? Pero Juan, que sí lleva tiempo en esto, que lleva ya bastantes años, ha tenido antergos y ahora pues tiene cadeneón y habrá pasado por algunas otras, supongo yo. No sé yo cómo veis vosotros de indicarle. Voy a bajar un poco la música, no sé si está demasiado un poquito. Vamos. O yo la escucho quizás. Yo creo que está bien. Demasiado alta. Bueno, no sé cómo veis vosotros si es correcto. Bueno, correcto. A ver, entendéis, ¿no? Si es que lo pensamos de manera. Lo pensamos de manera indirecta. Con el mero hecho y la sana intención de ayudar a Poscalino, a Juan Fables. Quizás si no estamos demasiado tirando balones fuera, digamos, no estamos demasiado suavizando y mandando a Juan, a Poscalinus, a distros o instaladores o distros con interfaz gráfica, como puede ser Endeavour, con todo respeto hacia Endeavour, hacia Arco Linux, hacia Manjaro, hacia Arch Linux con calamares, el instalador este, etcétera, etcétera, etcétera. Juan, que ya tiene una trayectoria aquí en Linux, pues yo creo que mejor sería indicarle, como le hemos dicho a algunos, por ejemplo, yo le he indicado el vídeo de Carlos, en el cual yo me basé, que descubrí haciendo búsqueda en YouTube, que es oro puro. El vídeo de Carlos es oro puro. Oro puro, te dice paso por paso Aristal, etcétera. Porque, por ejemplo, alguna gente también le ha recomendado a Juan, el instalador, si nos vamos aquí a la página de Arch Linux, a descargas, en instalador, en guía de instalación. Y aquí está la guía a la antigua usanza. Pero la guía a la antigua usanza, hay que echar aquí un curso por correspondencia de CCC y hay que hacer aquí un magisterio para entender esto, ¿no? Yo no le estaría así, con todo mi respeto hacia esta instalación, ¿eh? Pero ahora contamos que Arch Linux dentro de su propia ISO, incorpora Arch Install, que es un común asistente que es muy fácil de seguir. Tú cuando arrancas la ISO, la booteas en tu pendrive, etcétera, la booteas en tu equipo, invocas al asistente con Arch Install y pues te pide zona de horario, teclado, no sé qué, no sé cuánto, todo, escritorio, si quieres audio este, si quieres la RAM, esto, lo otro. La parte más delicada quizás sea el particionado, sobre todo si quieres, como yo intenté hacer una instalación en tus particiones ya creadas, y yo me lié, soy veterano, pero me lié. Entonces lo que hice fue borrarle el disco duro completo donde yo instalo las distribuciones o la partición completa, que es lo mejor, lo que yo recomiendo para si te pasa como a mí que te lías. Borras una partición completa, la que tú quieras, 50, 70, 70 gigas o el disco duro si tienes dos como yo. Y le dices a Arch aquí, y si es un equipo UEFI como el mío, yo ya lo tengo todo en UEFI, le dices aquí Arch, y ya Arch cuando le dices aquí, punto, ¿no? Él te crea la partición EFI, él te crea la RAM, si le has dicho que quieres RAM, el archivo de RAM y el directorio raíz, y ya está. Y luego ya tú, a posteriori, como ya también he explicado en otro vídeo, montas tus demás particiones, si tienes como en mi caso una partición de datos, que siempre, ya sabéis, monto en media datos, etcétera, que es muy fácil, simplemente abres el archivo etc y fsetap, etcfsetup el archivo y ahí agregas tu partición, el número de tu partición, los permisos, etcétera, ¿no? Es muy fácil. Entonces, realmente mi reflexión era esta. Estamos siendo demasiado blandos con un usuario ya. Si es un usuario nuevo que no ha visto esto nunca, yo directamente lo mandaría a, si pregunta por Linux, lo mandaría a Linux Mint. Sí, ni a Ubuntu, a Linux Mint. Es la mejor que hay para esto. Pero un usuario ya veterano como Juan Fables, como Poscalinus, que lleva años en esto,
Y ya más o menos he trasteado Antergos cuando yo usaba Antergos, que ya sabéis que está en mi grupo y lo comentábamos. Y preguntando y diciendo el mismo que le llama la atención a Linux puro y sabe que hay ISO y SCRI. Ojo, en cuando pide sugerencia, lo que le hemos sugerido mucha gente, eso es indiscutible, eso es ayudar al eso es compañerismo, eso es comunidad pura. Y ahí chapó por toda la gente que le ha aconsejado. Pero quizás antes de decirle no, vete por Manjaro, o antes de decirle no, vete por Arco, o antes de decirle no, vete por Endeavor, o antes de decirle no, yo qué sé, vete por Arch, Calamares, GUI, ¿no sería mejor decirle Juan, Poscalinos, la ISO trae un instalador que yo supongo que ya lo conoce porque nos ha visto, que se llama Aristal, y es realmente muy fácil seguir un asistente, siguiente, siguiente, ir rellenando datos, siguiente, 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 como aquí explicaba el amigo Carlos, que fue el vídeo que yo vuelvo a recomendar, que os aconsejo. Bienvenidos este hombre, a Computadora. Sí, sí. Bueno, este hombre, Carlos, aquí él lo pone todo paso por paso, y además es un vídeo actual, 2 meses, que yo pues cuando lo encontré y cuando me preguntan, pues siempre derivo, me preguntan algo y yo lo sé, porque yo me ha servido, derivo a lo más actual que encuentre. No le voy a derivar a un vídeo de hace 4 años, que el instalador de Arch hace 4 años totalmente distinto. Entonces, era esa reflexión, ¿no? Desde el compañerismo que nos une, desde el buen rollismo que nos une, quizás es equivocado. A ver qué pensáis. Vamos a mojarnos, leñe. Vamos a mojarnos. Yo voy a beber un poquito de anís. Me voy a mojar. Porque no tiene que ser todo el vídeo. Ay, qué bonito lo hace, qué bonito eres, qué bien hablado, qué bien lo has dicho. No, vamos a mojarnos. Uy, Andy, cómo nos bebe un poquito de agua después. Uf, esto es fuego. Vamos a mojarnos. No todos van a hacer alabanzas en la casa del Señor. La gente que con toda su buena... Ojo, a ver si me entendáis. No, lejos estoy de querer crear polémica. Lejos es mi intención esa. Pero sí un sano debate, ¿no? Quizás nos hemos equivocado, o quizás no equivocar, decir directamente, pero quizás en vez de decirle no, vete por Arco, vete por Arlinux con Calamares o por Endeavor, ¿no será mejor decirle Arch? Decir, ya que has preguntado por Arlinux puro, ¿no sería mejor decirle, mira Juan, desde Aristar, que viene en la ISO, es un asistente muy fácil y yo he encontrado este vídeo, como en mi caso, como en el caso de el usuario Open Chrysler, también se lo ha comentado, Open Chrysler, etc. Inténtalo. Y si te trancas, pues aquí estamos, porque yo me atranqué en el instalador de Arlinux y Aristaller y lo puse por Twitter y me contestaron 3 o 4 compañeros al momento diciendo esto y esto y ya está. Y yo os digo una cosa, yo he probado Aristaller, es realmente muy fácil, es como instalar prácticamente Debian en modo de texto. Y yo ya no quiero, para llegar a Arch, ojo, no nos confundamos, para llegar a Arlinux no quiero otro método, ni Arco, ni Endeavor, ni Manjaro, ni Arlinux Calamares, para llegar a Ars. Ojo, si yo quiero Manjaro, pongo Manjaro. Si yo quiero Endeavor, pongo Endeavor. Si yo quiero Arco, pongo Arco. Estamos hablando para llegar a Arch Linux. Es decir, instalar una ISO, luego quitarlo de la ISO y que se quede AR. ¿Me entendéis, no? Yo, si quiero AR, ya no quiero otra cosa, porque he visto que es fácil, simplemente, no por otra cosa, porque es un asistente muy fácil de seguir e irá mejorando con el tiempo. Y quién sabe si dentro de 15 años AR Linux también pondrá un instalador gráfico, ¿no? Le pondrá ese asistente llamado AR Installer, le pondrá una GUI, como se pronuncia, ¿no? Entonces, vamos a mojarnos. ¿Creéis que recomendarle a Juan, sin generalizar en ningún usuario, evidentemente, eso es simplemente, recomendarle a Juan, recomendarle a Juan otra forma como Arco, como Endeavor, como Arduino GUI, es una respuesta incorrecta? Siendo un usuario, Juan, como es de la vieja escuela ya, que ya sabe,
ya tiene la picha negra en Linux. O ¿crees que eso es erróneo? Y es mejor decirle, oye Juan, que hay ARR Installer dentro de la ISO de ARS. Tú estás la ISO e inicia ARR Installer. Y aquí estamos si te hace falta ayuda. ¿Pensáis como yo? Yo creo que eso es lo indicado. Porque si tú preguntas por ARR puro, eso es lo indicado. Eso es lo indicado. ¿Pensáis o no pensáis? Es decir, ¿pensáis como yo o no pensáis como yo? Vamos a abrir un sano debate, ¿ok? Venga, podéis dejarme las respuestas si es mejor recomendarle instaladores externos de terceros para llegar a ARS. Estamos hablando no para tener ARCO, no para tener Endeavor como distros independientes, sino para llegar a ARS. Voy a dejarme aquí los comentarios. ¿Qué pensáis? Nos vamos leyendo, ¿ok? Venga, muchas gracias. Seguimos por aquí. Uf, madre mía, cómo está Dani. Y bueno, y nos seguimos viendo y escuchando como siempre. Muchas gracias. Chao.